Hola a todos, hoy voy a prepararos unos pancakes. Los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de harina normal, 15 gramos de levadura, una cucharada y media de azúcar, una pizca de sal, un huevo, 3 cucharadas de mantequilla derretida y 300 mililitros de leche. Lo primero que vamos a hacer es poner todos los ingredientes sólidos, es decir, en la harina, el azúcar, la levadura y la sal, todo junto, y lo vamos a tamizar para evitar que nos salgan grumos. Ahora le vamos a añadir el resto de ingredientes: el huevo, la mantequilla fundida y la leche. Y lo vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Una vez que ya lo tengamos preparado, vamos a dejar reposar la mezcla durante 15 minutos. Ahora lo que he hecho ha sido poner una sartén antiadherente al fuego. Le voy a añadir una pizquita de mantequilla. Vamos a esperar a que funda y la voy a restregar bien por todo el fondo. Y vamos a empezar a hacer las tortitas o pancakes. Ten en cuenta que la primera siempre nos sale mal. Entonces, cogemos un cazo para que siempre sea más o menos la misma medida y la vamos a poner en el medio. Y vamos a esperar a que se haga. Pues vamos a seguir haciendo. Lo ponemos en el medio, una pequeña cantidad, y vamos a tenerlas al fuego. Un truco para que sepamos que ya están hechas es cuando veis que empiezan a salir pompitas, ¿veis? Pues estas pompitas tienen que estar por toda la superficie, y cuando vemos que están, que quedan como huecos ya en las pompitas, ¿veis? Todavía le falta un poquito. ¿Sí? ¿Veis que empiezan a quedar como huequecitos por aquí? Pues cuando ya veamos que son por toda la superficie, es el momento de, con rapidez y decisión, darles la vuelta. Esperamos 30 segundos y la sacamos. Ya tenemos listos los pancakes. Los podéis acompañar con un poco de nata, sirope de fresa, chocolate, con lo que más os guste. Probadlos porque están deliciosos. Y no os olvidéis de dar al like. ¡Hasta pronto! Pues esto lo tenemos que hacer con toda nuestra masa. ¿Veis?